Un año más, Swarovski se une al número de Rosa de Yodona para levantar su voz contra esta enfermedad. Querido Daniel, solo podemos tener palabras de agradecimiento para ti y todo tu equipo por seguir confiando en nosotros para esta acción que se ha convertido ya en la fiesta de la temporada. Quiero tener unas palabras de agradecimiento también para todas las marcas que se suman de forma desinteresada a esta iniciativa. Marqués de Cáceres, Fit Bartenders, Six-X Cantering, el Grupo Mau y de una forma muy especial a Mónica Borner y su equipo de Solán de Cabras por el cariño que tratan esta fiesta. Muchas gracias por hacer para nosotros las botellas rosas. Y sin más, cedo la palabra a la directora de Yodona, Marta Michel. Buenas noches, os agradezco muchísimo por que nos acompañéis a Yodona y a Swarovski en esta noche solidaria. Porque estamos aquí para pasarlo bien, lo vamos a hacer, por supuesto. Es un lujo disfrutar cómo vamos a hacerlo dentro de un ratito de la música en directo de Bimba Bosé. Pero sobre todo estamos aquí para celebrar que cada vez el compromiso de la sociedad y de las empresas con la investigación del cáncer de mama es más grande. Las revistas femeninas tenemos una misión que cumplir. En realidad tenemos muchas, pero una que no podemos eludir porque afecta a muchísimas mujeres, a muchas de nuestras lectoras o a personas de su entorno, es dar visibilidad a las iniciativas que se emprenden en favor de la lucha contra el cáncer de mama. En Yodona llevamos haciéndolo varios años y queremos seguir apoyándolo de forma directa, cada vez de manera más importante, porque gracias a ello se están consiguiendo muchos avances en la investigación médica. Esta noche, Tatiana Santamaría, directora de Swarovski en España, entregará a Piru Cantarel, directora de la Fundación Fero, el cheque por valor de todos los beneficios obtenidos con la venta de la camiseta solidaria que diseñó Malú, nuestra chica de portada del año pasado. Gracias Tatiana, gracias Daniel por elegir a Yodona para ser parte activa de este acto de generosidad. Y gracias también a Unidad Editorial, la empresa editora de Yodona, por donar una parte de la recaudación del número rosa a esta misma causa. Pero aún hay más, y me gustaría mencionarlo. Swarovski va a destinar a la investigación del cáncer los fondos que recaude hasta final de año por la venta de la pulsera Star Ruspin. Como visteis el último sábado, el lazo rosa que simboliza la lucha contra el cáncer de mama estaba bien brillante en nuestra portada. Y Bimba Bosé era su protagonista, una mujer que ha encarado la enfermedad con coraje, como muchas mujeres. No podía permitirse el lujo de parar durante el tratamiento. No soy una enferma que se queda mirándose el ombligo y diciendo qué malita estoy. Para mí, esta cicatriz, decía Bimba en la entrevista, es una herida más de guerra. Las palabras de su encuentro con Yodona fueron muy sinceras y resumen el sentimiento de muchas enfermas que están pasando por lo mismo. A veces estoy triste, me paso un día entero llorando. Hay que concederse esos momentos malos. Pero el mensaje final de Bimba era optimista, como lo es ella. He aprendido cosas buenas. He potenciado el agradecimiento y el amor. Un motor para seguir adelante con más alegría todavía. Pero no voy a seguir contando, lo mejor es que lo veáis en un vídeo. Que veáis a Bimba en acción en este vídeo que hemos preparado para vosotros y que resume de forma muy breve el apoyo de Yodona a la investigación del cáncer de mama. Muchísimas gracias. Thank you.